tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Marchelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este jueves. Con una nota de 7.69 calificó la población el primer año de gestión del presidente de la República, Nayib Bukele. Según los resultados de la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP, la calificación significa una reducción de 0.11 puntos con relación a la nota que el mandatario tenía en enero pasado. Además, en lo que respecta a la opinión sobre si el presidente Bukele está haciendo las cosas bien, a un año de gestión, la percepción se ha reducido en casi 20 puntos porcentuales, expresó el UDOP, puesto que pasó de un 85.2% en 2019 a un 65.7% en el 2020. Gobierno vuelve a trasladar reos a ex penal de Cojutepeque que había sido cerrado en 2016. Cuatro microbuses con 25 reos, cada uno aproximadamente, llegaron el miércoles 22 de julio al lugar a eso de las 2:30 de la tarde y comenzaron a ingresar al recinto. Dicho centro penitenciario había dejado de funcionar en el año 2016 y desde entonces el lugar había sido ocupado por la Subdelegación y División de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Habitantes cercanos al ex penal manifiestan sentir temor, ya que desde el miércoles que comenzó el traslado de reos, familiares de los privados de libertad han comenzado a llegar al lugar. Por su parte, la jefe de edilicia de Cojutepeque, Lili Bello de Perdomo, dijo que condenaban las acciones, ya que en reiteradas ocasiones ha enviado escritos a la Dirección General de Centros Penales sin que hasta el momento haya respuesta alguna. Sala de lo Constitucional admite a trámite controversia constitucional por ley especial de emergencia, atención de la salud y reapertura de la economía. El decreto 661 que contiene la ley especial de emergencia por pandemia COVID-19 fue aprobada el 11 de junio por la Asamblea Legislativa y vetado por el presidente Nayib Bukele con argumentos de inconstitucionalidad sobre los artículos 16 y 17 que regulan las actividades permitidas en diferentes fases de reapertura. Tras la ratificación de la Asamblea Legislativa superando el veto presidencial, el decreto pasa a análisis de la sala que decidirá si es inconstitucional, como lo asegura Bukele, o es legal, como lo sostiene la Asamblea. Si la sala decide que no es inconstitucional, Bukele está obligado a publicar el decreto en el Diario Oficial. Y la cifra de inhumaciones realizada en el cementerio La Bermeja dobla los 363 fallecidos por COVID-19 que reporta el gobierno en los datos oficiales. El alcalde de San Salvador dijo que han realizado 788 sepulturas bajo protocolo COVID-19 en el cementerio La Bermeja. El dato fue confirmado por personal de comandos de salvamento, funerarias y otros involucrados en el proceso que pidieron anonimato. Esta semana, diputados del FMLN propusieron crear una comisión especial en la Asamblea Legislativa para que se investigue las cifras reales de víctimas de COVID-19 en El Salvador. La iniciativa fue criticada por el presidente Nayib Bukele. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información, como siempre. Hasta pronto.